A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un chingo de gente que se está confundiendo a la hora de utilizar los reclamos. Sí, cualquiera de los reclamos. Yo aquí tengo el Gobble Shaker, que es el de guajolote canto de macho, y lo están utilizando mal. Ahí están, dale y 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 dale. Y esto no es así. Si ustedes escuchan cantar un guajolote, lo van a sonar una vez. Una vez. Y se van a esperar a que haya respuesta al guajolote o de las pollas que andan por ahí, para que se arrimen. Porque si ustedes le están dale y dale y dale, el guajolote se va a dar cuenta que no es un guajolote real. O lo peor, va a escuchar el canto y si es un guajolote joven se va a ahuyentar. ¿Por qué? Porque nadie quiere venirse a agarrar a trompadas con un guajolote adulto. Lo mismo pasa con los reclamos de coyote. El Tier Degree, que este es el astrólogo que siempre les digo yo, que les funciona tanto para gato montés, coyote, para la mayoría de los depredadores. Lo mismo pasa con el Moss Squirrel, que este es el chillido de ratón. Ahí están piti, 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 pues si no es desfile. No es desfile, es... Tú suenas el Tier Degree. Y ya se los expliqué en la lista de videos, de los shorts. Y si ves que los animales se arriman, comúnmente los depredadores, que son las aguilillas, las rapaces, todos esos bichos, si ven que se están arrimando, los primeros en llegar son los totaches, casi siempre. Si ustedes ven que se arriman, ya no hagan tracalada. Ya andan los depredadores rondando cerca. Pónganse a ver las brechas, o si están trepados en un árbol, pónganse a ver hacia la lejanía. Porque el coyote es muy listo, él escucha, viene, se para a 50, 60 metros y si no vuelve a escuchar, ronda. Y hace una ronda grande a los 100, 100 y cacho metros. Y si alcanza a ver algo, se arrima. Por eso funciona mucho el de la cola de pelusa. Tú le suenas y está la cola de pelusa moviéndose de repente y el coyote se deja ir sobre la cola de pelusa. De igual forma, el dog howler, que es el de los ladridos, este también lo están utilizando mal. Ahí están, griti, 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 griti. No, no es así. Tengan lapsos de entre 10 y 15 minutos entre llamado y llamado. Pueden mezclar. Comienzan con este. Y después, el de los chillidos de ratón, a los 5 o 10 minutos. Y el coyote se va a arrimar. Muchas veces va a empezar a ladrar. Y luego hace un sonido cuando se aproximan, como un chillidito. Lo van a sentir cerca. Son las coyotas que están hablándole a los machos grandes para que se vengan, porque ya sintieron que hay alimento cerca. Y si hay que maltratar ese alimento, pues ellas le hablan a los machos fuertes. Entonces, denle lapsos de 5 y 10 minutos, 15 minutos entre llamado y llamado, y van a obtener resultados. Lo mismo para los reclamos de marrano, venado, jabalina. Te preguntan, oye, es que compré uno y no me funcionó. Y luego compré el otro y no me funcionó. Y luego compré el otro y tampoco me funcionó. Y luego compré el otro y tampoco me funcionó. A ver, ingrato, ¿qué es lo que andas haciendo? ¿Qué andas haciendo en el monte? No, pues me voy caminando, traigo 10 perros y voy con la escopeta. Pues eso no te va a funcionar jamás, ningún reclamo. Ningún reclamo te va a funcionar. Si andas tú haciendo campeadas, aunque no traigas perros, si tú andas caminando ahí, sombreando todo el monte, los animales no se van a arrimar porque tú les hablas con un reclamo. Los reclamos son para que te mampostes, para que estés en un espiadero cerrado, rama, en un espiadero artificial, en un espiadero de árbol, en un blend. Pero no para que andes campeando. Ningún reclamo te va a funcionar si andas campeando. A excepción del de jabalina, que este en los desiertos o en los montes abiertos que son llanos, sí te puede funcionar. Si tú vas caminando con tu arquito, con tu escopetita, y vas caminando y les empiezas a ladrar cuando están en medio de la nada. ¡No!
que este reclamo es peligroso, porque con este reclamo te van a salir de repente entre el Zacatal, entre las cañadas, y te van a venir encima. Así que yo lo recomiendo, pero para que estén trepados en un espiadero. Si les gusta la cacería muy extrema y de mucha adrenalina, váyanse a caminar a un área abierta, de valle, para que puedan ver cuando los animales se arriman, porque de repente las jabalinas te salen entre Zacatal, y si Zacate salto, te van a ir a dar directo las piernas, a tirarte mordidas. Entonces, todos los reclamos te funcionan, nada más hay que saberlos utilizar, no hay que estar dale y dale y dale y dale y dale. Lo mismo el de pato. Ha habido raza que me dice, oye, ¿qué onda? Pues es que compré un reclamo de pato, pero pues se van, cuando los veo venir se van. Es que el reclamo de pato no es para cuando los ves venir. Cuando tú ves venir al pato, es porque el pato ya localizó el área, el guía ya vio que hay señuelos o que hay más patos en el área y ya les va a avisar que se bajen. Viene el guía, se baja él y se bajan los demás, y es cuando tú le suenas. Pero para eso es, para que tú estés escondido en tu espiaderito. Y estés hablándoles igual cada 10 o 15 minutos. Si ves que va una parvada de patos muy lejos, les hablas. Ellos se van a dar la vuelta, los vas a ver en inmediato, y el guía se va a asomar y va a ver, ah, no, aquí nos están picando los ojos. Aquí no, no hay nada de patitos reales. Pero no son para estar dale y duro y dale y duro y dale y duro y dale. Los reclamos son para la gente que es paciente, para la gente que entiende el reclamo, entiende los animales, los imita con el reclamo para obtener resultados. ¿Sí? No es para que estén ahí como si fuera el estadio de béisbol o el estadio de fútbol ahí. ¡Oye! ¡Uya! Pues no es para eso, el reclamo no es para eso. Bueno, aquí les dejo este video, esperando que entiendan que los reclamos son para darle lapsos de tiempo, engañar a los animales y atraerlos. Porque sí ha habido mucha gente que ha venido y me ha hablado ahí, pásame este reclamo, mándame aquel. Y les han funcionado a muchas personas, pero muchas personas me dicen, no, pues es que no ha funcionado, porque pues andas campeando, te andas moviendo de un lugar a otro, andas arriba del caballo con la escopeta y piti, piti, pues eso no te va a funcionar jamás, ingrato. Y mucha gente que dice, mezclé las esencias, puse los maíces con aromas, puse las sales minerales, puse el espiadero cerrado y el reclamo no me funciona. Estuve toda la tarde pitando y no me funciona. Pues hay que ver si en el área hay animales, si hay especies. Hay que ver qué tanto lapso de tiempo estuviste dándole entre llamado y llamado. Si estás en el espiadero con tu cigarral, ahí guisando tamales o calentando tamales, si estás con la tracalada, con los fritos, comiendo buñuelos, pues los animales no se van a arrimar. Por más que le pite, no se van a arrimar. Por más que le pongas hormonas, orinas y esencias y lo que tú quieras, el animal no se va a arrimar. Los animales no son tontos. Los animalitos conocen su área, conocen de los aromas, conocen de los ruidos de la zona. Y si escuchan un reclamo que lo estás haciendo bien, se arriman. Si escuchan un reclamo que lo estás haciendo mal y te haces una tracalada bruta, estás hablando por teléfono y haces una tracalada, no se van a arrimar. Aquí les dejo este video, soy su amigo Carlos Garza, esperando que se suscriban a este canal. La gente que no va en este canal, los que ya están aquí, compartan el video para que llegue a más personas y entiendan esas personas que el reclamo debe ser bien utilizado. Todos dan buenos resultados, nada más que en donde sí hay bichos y en donde tú entiendes que tienes que saberlo utilizar, imitar a los animales y no estarles jorobando todo el rato con el reclamo. Nos vemos en el siguiente video.